¿Va? Ya sé por qué no escuchás. ¿Ya? Este lo arreglo. Dame un segundo. Perdone. Sí, dígame. ¿El boxeo a qué hora es? Más o menos. Así es. Ya sé por qué no Vale. escuchás. ¿Puedo inscribir a un Este lo amigo? arreglo. Bueno, Sí, yo lo deberá mismo. escribir, hablar con la señorita Eva. Deberá con la señorita Eva. Sí. Sí. Leonardo, el imposible me han entretenido mucho. Merlin toca. Sí. Leonardo, el imposible me han entretenido mucho. Merlin toca. Es. Señorita, voy a quitar el arma aquí adentro. Lo dejó en caballo, ¿no? Ahora, ¿vale escuchar mejor? Señorita, Creo que tengo el voy a coso en quitar directo, el arma sí, aquí adentro. prendió. Orlo el lobo. Sí. Perfecto. Sí, pasa que ayer tuve. Ahí, Truso me estuvo Orlo el ayudando. lobo. Con el Sí. tema de la configuración esa de las Señorita, el boludeces arma y eso. jaja. Entonces. Que me extraña tocar el piano. Orlo el lobo. Sed. Bueno, re bien. Perdone. Sí. ¿Puedo inscribir a un amigo? No, ya no entra nadie. Orlo el lobo. Sed. Vale, pues mismo Ahora abrir. puedo decir que la música está un pelín fuerte. ¿Está fuerte la música? Ahí abajo. Vale, pues gracias, se lo comunico. Bueno. Por ahí, ¿cómo está ahora el lobito de la música? Cambió, necesita que la baje un toque más. Orlo el lobo. Señor. Sed. La escucho igual, creo. Ah, pero debe ser acá. Sí, disculpe, señorita. Dígame. Me. Orlo el Uy. lobo. Uy. Un Sed. gracioso. Pero usted que me Ahora dijo, conocí al señorita, jefe. no dijo acaso que diga me. Yo dije me. Sí. Mire que me río. Ja, ja, ja. Bueno, mujer, un poco de humor en la vida. Pues sí, también es verdad, tiene razón. Ah, obvio. Perdón, ¿han visto al doctor? Dígame, ¿Va a no, querer? la verdad es que no. Ah, Es... una cerveza, joder. Orlo el lobo. Sí. Pues a ver, que lo he dejado ya todo Luminus se arriba, te un segundo. pudrió. Ah, vale, ahí voy. Se me pudrió, qué carácter la chica. Yo le respondí lo que me dijo. Ahora se escucha música fuerte, lobo, todavía, ahora que no están tocando más el Orlo el piano ahí. lobo. Sed. Pero te pidió que la sigas, creo. Ah. Orlo el lobo. Sed. Te la ganaste. Oh. A ver si se metió. Pues que no la veo. Bueno, ya Orlo bajarán, el qué sé lobo. yo. Sed. No sé, no sé. Dígame. Se escucha igual, pero igual está Por buena la favor, música. ¿por
que tiene que quitarse. Trata, le bajo un toque. Porque está. Pasó una cosa aquí en el local y ahora. Se deben quitarse las armas. Y por una cervecita por aquí. Me he quitado antes cuando se lo he hecho a mi amiga, pero. Yo la llevo por. Le bajo un toque más. Bueno, yo le informo que no se puede entrar con nada. Ah, perfecto, vale, perfecto. Vale, William, míralo. Bueno. ¿Qué debo, Zeneta? La bandana me ha dicho el doctor Jardín que la lleve por lo de la tuberculosis. Está malito, necesita curarse. Uy, ¿ves tú las cervezas? Ah, joder, es que con la bandana me gusta para conocerte, harto. Pues, ¿será que no voy igual vestido que el otro día? Sí, ¿están aquí? Ya, pero al final las caras... Lo que ay, vale. ¿Estás bien? Te veo algo... La cara algo mal. Bueno... Es que hay mucha fiebre. Ponlo el lobo. Pónselo tú al señor, que nos estoy mareando esas dos. Estas vendrían a ser las camareras, las taberneras. Tome. Ahora vengo. Pero bueno, voy a estar aquí dando por culo hasta que me vaya, ahí a ver qué quiero. Claro, sí, haces bien. Si no, intentaré sacar mi mano si alguna de estas prostitutas de aquí por aquí quiere darte algún servicio. No. Yo estuve casado y ya el corazón se fue con ella. Bueno, pero quién sabe, igual no te gustaría morir sin descolgar los huevos. No, pero si lo digo con total y completo respeto, ir al otro lado que se con Dios, los huevos vacíos siempre es mejor. No, yo estoy bien, no entiendo nada de lo que dice. Vamos a venir luego a ver por parte. Vamos a un sitio para mí reservado. Ahí tiene. ¿Qué? ¿Le ha pagado ya a mi compañera y todo eso? Bueno. Eva, me pregunté, Eva, pero estaba media dormida, media sorda, no sé. Eva, pobre muchacha. Baja un poco la voz. Astrid, bro, sí. ¿Qué le debo, Zeneta? Claro, no resulta. Una cerveza, eran $4, por favor. Perfecto, me le doy. William, ¿tú conoces ahora? Ella. Pues es como mi hija. Es como mi hija. Mi padre es para ti. Eso. Hora. Hora. O-R-A. 872. Como el tiempo, pero sin H. Encantada de conocerle, señor. ¿La tienes que...? Él iba a decir, ahora ponle la mano de la gente. Pues nada, que disfrute la cerveza y disfrute su tiempo aquí la taberna. Muchas gracias. Ay, Dios. Hola, Astrid. ¿Qué tal? Ay, qué rica que está. ¿Qué hora es? Uy, la puta madre que me pasé de la pastilla. Ahora me tengo que proteger. Orlo el lobo. Sed. Invítale una bebida. Ni de coña, boludo. Trabaja en un bar. ¿Cómo le vas a invitar bebida a alguien que trabaja en un bar? Dime. Pues yo le voy a dejar todo. No se va a morir. Haremos lo que sea por él. A mí que me entiende la bondad.
callar y yo voy a ella donde quiero que me quede. Yo lo sé todo. ¿Sabes todo lo que puedo? ¡Qué mágica! Sí, no sé, me cubre. Haga lo que te dijiste. Nice. Me voy a quedar con esta. Voy a firmar, chicos. Hola, buenas. Voy a firmar. ¿Alberto, algo? ¿Qué digo bien? ¿Estás para el evento? Seguramente me cervezas. Vale, vale. Que va a estar en 45 minutos. Dos buses. Hay que empezar a preparar las cosas y a los que vayan entrando ya asegurarles de que serán 12 euros, 12 dólares la entrada. Paso, trito, copa, todo bien. Me da igual, copa, lo que tú quieras. Danos dos copas. Astrid, cuando termine de servir a los chicos, vamos a empezar a organizar las cosas. Vale, cada día son 7 dólares, así que vamos a pagar todo. ¿Van a pagar todo junto o por ahí? Todo junto. Entonces le cojo la... Acá adentro va a ser la pelea. Muy chiquito. Va a haber que tener cuidado porque si te acercas mucho, para que se estira mucho, te pones en un poste, para ahí sin querer, hay un momento, o sea, una animación de que el personaje es como que le agarra la cabeza al otro y se la azota contra la columna. No sé, hay que tener mucho cuidado, va a ser complicado. A menos que te quedes quieto en un lugar y sea golpe por golpe, ¿me entendés? Sin moverte, sin caminar ni nada de eso. Orlo el lobo. Sed. ¿Vas a participar de la pelea? Sí, sí, ya me anoté hoy. Mira si no voy a participar. A ver, hay 500 dólares de premio. Mira si no voy a participar. Necesito plata. Oh. Muchas gracias. Orlo el lobo. Sed. Jajaja, se pudre todo. Ah, vale. Como debe ser. El Maxi. Sed. Buenas, buenas. Buenas, Maxi. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Se acerca bastante para dar el coso. Gracias. Se la puede dar tranquilamente detrás de la barra. Orlo el lobo. Sed. El Maxi 91, pero este SR está en todos lados como ACP. No sé, viste, que en este mundo ocurren cosas misteriosas, viste. De mierda, ese ruido. El Maxi. Sed. Todo tranquilo saliendo del trabajo. No, por lo menos ya es saliendo, viste. Se lo bebe con B corta. No mames, güey. Truso. Sed. Anda todo en orden, mi rey. Por el momento, ya veremos luego. Con mi salvador. A ver si era así. No. Es que lo voy a tener que buscar. La animación esa. Ay, mierda, tíndete. Animaciones. Truso. Sed. No, pero decía por alerta sonidos de juego y eso.
Ahora puse la del sonido general de escritorio y eso que me había puesto, me había olvidado de poner. Las alertas, honestamente, no, no miré. Acá tenés el chupete. Apoyarse barra. Apoyar manos barra. Orlo el lobo. Sed. Menos mal que lo ayudaste porque estaba llorando por Aji Pi. ¿Por qué no me lo toma? Ahí está. Ahí acá vamos a tiempo, piolón. Hasta que llegue la hora. Bueno, viste, bueno, hasta ahí está complicado, digamos. El Maxi. Sed. Viejo recién entró y ya están golosos. Hola, buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo anda, muchacho? Yo una consulta. ¿Sabe cómo se llama el dueño de esta cantina? Honestamente, no te mentiré. No tengo ni idea. Pero había unos guardas de seguridad allá afuera recién. Creo que ellos deben saber. Vale, vale. Buenas. ¿Qué tal, Sheriff? ¿Cómo le va? Buenas. Una consulta. Estoy aquí capaz de andar acá. ¿Sabe cómo se llama el dueño de la cantina? No, pero es. Es ruso, Es un nombre raro, ruso. Sí, anda. Anda con un gorrito de esos rusos característicos, ¿verdad? Es ahí que me vino a hablar, ese argentino seguro, por la tonada. Cuando lo vea. Estaba pidiendo gente para trabajar así. Sí, sí, me quería ofrecer, le quería ofrecer mi servicio. Ah, sí, yo también estaba mirando para. Para ver si me encontraba. Ahí está, A canchero, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Usted es sheriff? Sí, el ayudante. Orlo el lobo. Sed. Cudira el de vos, jaja. Estreame. No, no, o sea, hay cosas peores, sí. Nadie. Hay sí, cosas peores. Si estás en el chat, Anamita, saludar a Isia y podemos conversar un poco. Marcel, ahí que vende está. Si no está el Marcel, no. De momento. No. Truso. Sed. Orlo el lobo entre copas de vino saque el ultra instinto y alto tutorial de YouTube le hice in IRL. Ni hablar. Te dije, tenés que ponerlo, tenés que grabarte otra vez un tubito y subirlo a YouTube. Que lo explicás mejor que el otro, boludo, que me habías pasado. Solo que le agregaría ese puntito que diga por ahí. ¡Toma, hijo de puta! Truso. Sed. Tengo que comprar el elixir para eso que no quedo más, jaja. Orlo el lobo. Sed. Suma ese contenido al disco culo tenes a agi tirado. Pero malo. El Maxi. Sed. Me parece a mí o el señor Truso tiene problemas con el alcohol hace tiempo que viene haciendo comentarios de que está con un vino. A ver, está más que merecido. Prácticamente un año y medio sin tomar una gota de alcohol. Truso. Déjenla disfrutar, pobre hombre. El Maxi 91 tenía en su momento ayer un pequeño desliz, jajaja. Ja, ja. Pero ni se notó, igual. En vez de estar. Voy a hacer una tiradita acá. A apostar.
Orlu el lobo. Sed. Jaja, entonces a mi cu me queda cu, me la pongo en la pera todos los viernes, jaja. Está. Espera a ver qué sale. Hermanas. El Maxi. Sed. No juzgo, solo daba, solo hacía comentarios. A ver qué sale, ¿eh? Rojo, verde, negro. 5 de haber tirado el rojo. Truso. Sed. Bueno, me vuelvo a las sombras, que está el cine azul una vez más. LUL. El Maxi. Sed. Cada uno es libre de hacer lo que quiere con la sangre de Cristo. Sin duda. Venga, tengo 5 dólares. Si gano, a ver cuánto ganaría. Que perdí. Puta. Ruso. Sed. El Maxi 91 que me la meta por la cola, dijo. El Maxi. Sed. Debe estar amando las vacaciones de invierno el señor. El señor. Orlu el lobo. Sed. Igual hoy me tócate con limán porque estoy roto. Truso. Sed. Alabare, 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 alabare a mi señor. Hola, señor. Buena. Hola. Señorita. Vamos a poner unos detalles y luego pondremos el rumor. Si os vais a ir muy lejos, manda ni gracias. Pues estamos hablando con la señorita. Bien, muy bien. A la varia, a la varia, esto es un mensaje de los hermanos Dula para William Taylor. A la varia, 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 mi señor. A la varia, 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 mi señor. A la varia, 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 mi señor. A la varia, 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 mi señor. A la varia, 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 mi señor. A la varia, 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 mi señor. Sed. Ja 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 ja. Orlu el lobo. Sí, 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 sí. Pues bueno. Muy buena esa mensaje de venganza. Bueno, no sé si habrá tirado testigo o algo, calcula. El Maxi. Pasa que no lo llegué a escuchar bien, mure. Parece que Cruzo agarró la cabeza de un infante, se está partiendo contra el teclado. Re mamado, ¿eh? De otro no sé si le habrán pegado algún tiro o no. El Maxi.
Pero yo con permiso voy con el arma, ¿eh? No sé. Los llamaba al grito de entrada gratis para ver a los niños. Está de servicio, pero... Vido un tiroteo contra el señor William. Iban a por el señor William. Pero había dos bandidos que iban a por el señor William. Los hermanos de Douglas se suenan. A mí sí. No me son una puta mierda. La verdad es que a mí tampoco. Pero tenga cuidado, que van a por usted. Sí, me he dado cuenta. No me ha quedado salido. ¿Qué pasa? Pues sí, creen que dispara, pero creo que han fallado. Pues sí, la verdad. Se ha quedado comiendo. Para el combate, si puede echarla adecuadamente, tendría más combate. Antes también, vendas. ¿Qué es esto? Es un cuchillo, no aguante. Voy a reportar las funciones de la base de la vale, perfecto. Sí, estaba bien, cuerpo bote. Yo creo que sí. Las sombras. Ocho, siete, ¿qué es? A ver, que no puede dejar enmascarado por el pueblo. Médico. Bueno, tengo aquí. Perdón. Ah, pues médico. No haber visto médico. Poncho, Star Wolf Map, necesitar médico. Haberlo arrollado, dos piel pálidas. ¿Eso qué? No sé, que tenemos que venir aquí al médico. Necesitar médico. ¿Tenéis puros? No, creo que no. No sé, a ver, voy a ver. Arrancó lindo, ¿eh? ¿Algún médico? Haberse encontrado contra... empotrado contra pieles blancas en caballo. No haber disparado, haberse encontrado contra ellos, empotrado con los caballos. Nada, que voy a ponerme a trabajar. Más vale. Hay gente fuera intentando matar a William. Ah, sí, ¿quién? Sí. Pues es una banda. ¿Qué, Poncho? Venía a matar a William. ¿Qué tal, tío, William? Pues preocupado, no sé ni quién coño son los hermanos Douglas como para que vengan aquí a causar problemas justo el día del evento. ¿Pasa algo, William? Quedé con blanca con esto, ¿eh? Voy a tirar 5. ¿Qué va? Me iba a poner la bandana, pero ¿qué va? Esta me tapa toda la cara. Esta no el Maxi. Ahí está.
Sed. Y la que tiene agujeros para los ojos, ¿verdad? Llevas bien la vida de vaquero. Sí. Esa no me apunta. Voy a meter dentro mejor. Sí, sí, por favor. Si no tienes un arma o lo que sea. Tengo esta que tiene balas de escopeta. Lo que se manda balas de escopeta. Te sentís adentro del fuego. Oh, menos. Mejor me quedo dentro atendiendo. Escucho un dólar, no sé qué contra va a ir en la bola de una. Ya lo había tirado otra vez roja, no me va a ganar esto. Ahora vamos a ver. Le voy a estar más despierto que nunca. Sed. Es un lujo este juego. Sí, 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 sí. Orlo el lobo. Sed. Y el personaje de Rodri cada día está más inmerso en el rol. Bueno, gané 10. ¿Y dónde le gané? ¿Eh? Ya te tengo la... Vale, tirar 5. Al negro. Ahí donde estás es un poco muy fácil. Lo suyo es tener a alguien con unos prismáticos que peguen la voz. Sí, verdad, sí. El Maxi. ¿Los prismáticos? No, sí. no los tengo. En cualquier momento va al chino del barrio y si no le da fiambre fresco lo desafía a duelo. Qué chato. Qué mala imagen que tienen de mí, hijo de puta. Bueno, yo voy a quedar invitado a la advertencia y luego te volarán a la cabeza. Puede ser. Lenta, no sé si gané o qué. Pero al final no me ha dicho nada. Sí, mira, estamos en Instagram. Tranquilo. El Maxi. Sed. Le escupe el tabaco en el bueno, piso. Bueno, gané. 50. Dame un segundo. Ah, sí, sin querer, te lo juro. No sé, te lo juro dinero. Que 38. Ahí está. Señor Arthur, se ha despeñado. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo andar? Muy bien, ¿usted? Sí, esperando la velada. Ah, está muy igual. Va a estar entretenido. ¿Usted participará? Sí. Tener cuidado, que hay muchos indios en pelea. Es lo que menos me preocupa. Sí, usted le preocupa. Lo que más me preocupa es patinarme y caerme solo. Mucho vómito en este bar, por eso. Sí. Aparte que como vas a comprobar que te regale algo por lo que ha pasado. Va, decir algo. ¿Por qué no me regalan algo a mí, forro, que estaba sentado casi me como un tiro? Desgraciado. Me regreso, discúlpeme, hombre. Pase, me mata que se pone en personaje y cambia la voz y hace tonada y todo aquí lo malvado. Bueno, pues espero verte por aquí esos días. Sí. Bueno. Anda, una pelota ahí. ¿Tienes alguno nuevo? No, creo que se paga los otros. No me dónde viene el otro. Fíjate. De ahí está golpeando allá en la casa de mi vieja. Mirar al suelo, qué bien. Caballero, nunca ha pagado. ¿Y
hasta que no le paguéis la entrada al señor de la puerta, pues nada. Sí, él es perreador, tú quédate aquí. Caballero, ¿dónde fuera. Vamos, caballero? Espérense por aquí, hagan tiempo y en cuanto empiecen a llegar todos los peleadores. Ah, ¿tú eres peleador? Vale. Quedamos, dejamos claras las normativas, ¿cierto? ¿Tú eres peleador? Por el momento están todos por aquí, pero cuando empiecen a llegar todos los boxeadores. Perfecto, me puedo cambiar. Me puedo cambiar, caballero. Sí, pónganse unas vendas en las manos, mínimo. ¿De acuerdo? No creo ningún juego sucio. Me puedo poner los guantes, señor. Vale. ¿Usted está inscrito? Sí, sí, sí. Se me ha escrito temprano. Patrick Adams. ¿Cómo? Patrick Adams. Estás cobrando las Patrick entradas. Patrick Adams, sí, vale, me suena. Pues lo mismo, lo que, si quieres pertrecharse adecuadamente con unas vendas en las manos. Madre. William, disparo. Ay, cómo estamos hoy. Vale, vale. No salgan de aquí, no salgan de aquí. No salgan. No salgan de aquí. Creo que... Van a full con los tiros. Vamos a echarla, ya veo que nos cae un tiro. Nos quedamos por acá atrás. Dale, querido Maxi. Un abrazo, buen regreso a tu casa. A ver qué decía el rumor. Torneo que sea, celebran San Valentín. Comienza la 22 horas. Se supone que los organizadores hacen llamamiento a los boxeadores inscritos y añaden que a partir de este momento. Se ve todo trabado o estoy muy drogado. ¿Trabado? No tengo ni idea, bro. Pasa que. A ver si tengo alguna boluda abierta. Si me voy como se ve porque. Ahí tiene la botella en la mesa. A ver, espera ahí. Porque hasta que no lo vea. Lobo. Sí. Fox 1, ok, está en una zona llena de gente, quizás es eso. Claro, debe ser eso. Horno el lobo. Y aparte hay tiro y ni, así sí. Que... Igual la droga siempre ayuda, jaja. Ah, nada, no, sin duda, sin duda. Ah, qué linda, va a ser. Horno el lobo. Ya me voy para arriba. Sí. Está un poco duro, sí. Esta, acá está. Fox 1, sí, ahí estoy viendo, a ver, que ahí me está cargando. Sí. Orlo el lobo, ¿vos lo ves trabado o fluido? Orlo el lobo. Puede ser por la cantidad de cosas abiertas, por ahí. Que se ha sacado. Sí. Guárdalo. Ahora reduro, jaja. Voy a estar Fox escondido 1, aquí un momentito, ¿vale? Pensándome. Sí. Abrazo Rodri, me voy a masturbar que hoy me toca brazos en el gimnasio. Fox 1, ok. Sí. Dale, querido. Cuídate. Buena tocada. Faxun. Sí. Olis. Sí, va medio trabado, pero a ver. Podemos remediar un poco. Voy a empezar a cerrar cosas y... Mira la bosta. Bueno, recién estaba yendo bien. Orlo el lobo. Sí. Se va Fox y entra Fax, jaja. Faxun. Sí. Jajajaja, hay que tener un reemplazo. Qué cosa. Voy a revisar el coso. Capaz que hay algo, a ver. Oye, ¿tú vas a pelear?
Cada vez que me pone como sobrecarga. Vamos, vamos, vamos. ¿A ustedes todos cobraron ya las entradas? Sí, sí, sí. Ahora se ve un poco mejor. Faxun. Cuidado con los atracadores, estoy bien puesto. Sed. Es online, no la historia. Claro, esto es roleplay. Sí, sí, pero igual es el cosa. Que te echan la bolsa. Ya más no puedo hacer la carga. Nunca apague la música para ahí también, que se huevo. Sed. AHP. Que puede ser también el tema de la música, tengo el otro cosa abierta. Estoy nervioso de ahora. Ya, eso sí. Vamos a sentar acá un toque. Revisando todo por las dudas, que haya algo que se esté descargando. Bueno, acá no veo nada. Voy a poner acá como desconectado. A ver qué otra cosa puedo cerrar. Raro porque ayer iba perfecto, capaz que sea una boluda de internet también que me esté hinchando los huevos. O el mismo OBS quizás. Esto me está tocando. Porque me va la compu entera me va a trabar. Ella me tiene que leer. Mira, esto ya lo hice hace una banda esto acá. Estoy sentado, no sé, era dos minutos, estoy sentado por lo menos en un coso. A ver. ¿Te cobraron la entrada? No sé, espera, voy a cerrar el tema acá de la música. Me parece que es ilegal, pero... Que no se escuche. Así ya lo miramos. Disculpe, caballero. Adelante. ¿Puedo beber una copa de alcohol ahora? Porque a veces sabe que el alcohol te pone más fuerte. No quiero. Eso es a su elección. Prepárense para los combates, porque luego en los combates no van a recibir nada más que vuestra propia dureza. Ya, es ahora, es para beberlo ahora, no en el combate, ¿sabes? Claro, claro, vayan tomando y disfruten ahora. Ah, perfecto. Luego ya perfecto. Se partirán las caras. Perfecto. Bien listo. A ver.
mirando desde el teléfono. A mí me parecería que se ve mejor, que no se traba tanto. Capaz que era lo de la música y estaban hinchando huevos. ¿Tú? Otra vez tira. ¿Cómo están, boludo? Qué pesado. A ti te conozco. Faxun. Sed. Aji anda bien. Sí, sí, habrá sido el Chrome que me estaba hinchando las pelotas. Porque lo cerré y ya veo que va mejor. Así que después voy a tener que hacer otra cosa. Y a la mierda. ¿Alguien aquí que está armando toda esta cuestión? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es el señor Eugenio? ¿Me suena su voz? Yo se lo entendí, ¿qué? ¿Quién está llevando? Deja que aquí. Dame motivación, Mariano. Consejos, motivación. Pues mira, tú. ¿Tú tienes un cigarro? Yo, la verdad que no. Vale. Tengo que ir a Gente, los que quieran para ver la pelea es arriba. Los que quieran consumir abajo, pero, ¿vale? Pero bueno, chaval. Que mucho dinero, joven. Tú échale de dos cojones y cúbrete las manos arriba. Disculpe. Revuelve el guardado. Todo el que se vea con un arma afuera. Me los como. Se va afuera. Me los como, los mato. Sí. Los que quieran tomar algo, yo, por favor, vale, vale, no entiendo, sí, ya por favor. Oiga, ¿por qué han sacado la máscara, oiga? Que me da miedo a mí. Uy, ¿por qué me ha dicho el médico? ¿Cuánto vale? ¿Cómo estás, querido? Estoy en furia. No, yo me... Alta calidad, sí. la mejor calidad que tenga. Mejor que salga aquí, pues, oiga. Mando un permiso. No. Bueno, pues bájale. O habla con el dueño. No, no, bájale. William. Le voy 100 una botella. Estamos locos. William. Sí, mejor. No sabía que eran tan caras. Está estafando al niño, estafa a la gente y luego le pega chafa. Dame de aguanto. Furias. Sí. Y cuando viene también. No, dame la botella. Hay un par que se queja, dice, pero ¿cómo? Tan caro. Sí. Vale, no, vale, querido. Furias. Mejor así. ¿Dónde estás metido? Estoy metido en Valentine, en la taberna. Porque vine hoy y me inscribí acá. Hay un torneo de box. Ahí vos he dejado en la mesa. O sea, de boxeo. Así que, bueno. Ahí, en la mesa. El que gana se lleva $500 de premio. Si mal no recuerdo. Y es que no, tú podías dejarme el bolsillo. A ver, espera. Es que bueno, para volver un rato, mala teta, tal. Vaya, es que se han quedado justo en un punto... Da igual, te doy otro 10. ¿Cómo? ¿Ahora? Ah, no sabía. Compré una cerveza y me voy. Es que solo tengo que dejar... ¿Dónde están? Sed. Si estás en el chat, Anamita, saludar a Isia ahí y podemos conversar. No, no me salía tu bolsillo, dinero, honestamente. Furias. Tiene más fácil la idea y pasa. Ah, bueno, pero vos tenés boxeo que chatran el EUL. ¿Qué te pasa, Gil? ¿Qué te pasa, eh? Tiene que caer a palo, culiado. Vamos a hacer una opción como del zapateo. Ojalá de la mano. Cambio de animación. Zapateo. A ver, ¿tú qué quieres, Ruso? Un whisky. No me queda un whisky. 8. Me tocaba.
Tienes jamón, vino y cerveza. Me vodka de Ucrania. Un poco, la verdad. $15 La primera vez que estaba comiendo un verdugo. 15 parfait. Pero es que ahora tengo un legado, ¿sabes? Ahora tengo que ser invicto. Sí. ¿A quién va después? Llévalo a Germán que tire un par de patadas voladoras. No lo sé. ¿A un segundo? Sí. Ya viene nadie a darse hostias, ¿eh? Ahí están ahí. Claro. Ahora ven aquí. Ruso, espérate, espérate. Ruso. Johnson, ¿dónde está April? April no está. Esto, tienes que cobrar tú las entradas. Me cago, wey. Perdona. Y no de. Perdona. ¿Qué? Usted es camarero, ¿no? ¿El qué? ¿Para qué quieres señales de humo si con lo que gritas estoy en medio pueblo? Si quieres entrar, tienes que pagar entrada. No, no, yo ya he pagado hace un rato. Ah, vale. Digo, a ver si tiene algo, ¿qué tiene para beber? Whisky, ron, cerveza. Vale. Usted tiene que pagar la entrada, ¿no? Sí, yo lo pago, cerro. Pues deme dos de ron, porfa. Por favor. Del barato, ¿no? Porque después se queja. No, del caro. ¿Del caro? ¿Cuánto vale el caro? ¿Del caro o del premium? El caro, el más caro que haya. ¿Está usted seguro? ¿Cuánto cuesta? Claro. $150 Ese es el más caro. Uy, pero sabe que era más barato. Pues el. ¿Usted el más caro, me dijo? El más caro. $150 ¿Solo quiere una botella de ron? Sí, el más caro. Vale, y usted quiere uno del barato. Pues ya eso está ahí. $8 es el suyo. No, pero no hay uno medianamente caro. Medianamente caro. O sea, está el de 8 y el de 150, ni otro más. Sí, el de $80 O sea, o el de 80. Uno de 80 y otro de 100. El de 80. Vale. Vale, dos de 80. Voy a poner el 2 fijo, vamos a poner el de que tendría las manos vendadas. Привет. ¿Qué tal? Bien. Esta ropa me pica todo el cuerpo. Ay, sí, mejor. ¿Cómo está? Bien, caballero. Sí, sí. No, no, yo me quedo. No, pero venid los dos aquí un momento. Es el teatro. Así que Germán, che, para acá. Déjalo ahí de la barra, ¿no? O ya lo cogió. ¿Qué necesita? Aquí abajo. Por las esquinas, ¿sabes? Por ahí. Bueno, sentad en las mesas, lo he dicho. Todos los luchadores sentados en las mesas. Donde más arriba. Estaba en las mesas. Está la que está difícil. Joder, hostia, pues vamos a apetecer con su chico, ¿eh? Pero bueno, era bastante bueno pelear. Los quiero ver sangre. ¿A usted? Pero no lo sé, contra el mejor. Aquí estamos echando el rato. Me parece que arriba no es el boceo que digamos. Y la puta se iba a tirarse también. El jefe de los indios. Es sí, la primera que sí. Ostras, me parece bien. Quiero pagar. Me parece bien. Sí.
Bueno, yo quiero verlo. Es seguro, entonces van a sacar el traje. ¿Podré entrar y salir libremente? Sucia, veremos a ver si nos hacen algo para. Pa claro, claro, claro. Chucha, bueno, hay que echarles las cenizas de los cigarros cuando. Efectivamente. A ver si se queman. El charco de sangre ahí. El otro. Bueno, yo me iba a apuntar también, lo que pasa es que se me hizo tarde y cuando llegué ya estaba todo el tipo completo. Ya, hombre, pero. Con todo respeto, usted no se puede pegar con el chico este de aquí, ¿no? Lo digo por altura. ¿No? Prevenir daños colaterales. Aquí tú te plantas y tú tienes dos manos y dos pies y te puedes apuntar. Ya, da igual. Ya. Andas, cabrón. Pero tiene una pinta de chungos que no vea, no las mira de muy bien. Ah, hostia, los acabo de ver. A los hermanos. Es complicado, che, acá. Todos iguales, che. Si no te quedas quieto, que te mueves, puede ocurrir la animación esa sin querer de agarrarle la cabeza y sacudírsela contra el poste. Ah, sí está. Poste. William, ¿qué dices que me guarde ahí un poco de todo? Que ya no me quiero. Vale, ven. Bueno, vete, por favor. Gracias. Y los nuevos licores, ¿y eso? ¿Dónde se pega niño ese también? Créanse, caballero. ¿Usted anota los nombres de las personas que ingresan? Paren, sí. Aquí no parece ningún. Bien. Registre, por favor, que Billy James Hitchcock ha pagado la entrada. ¿Tenés nombre? Yo tengo el dinero guardado y lo voy a ahorrar. Perdón, disculpen. ¿Nos bebemos un trago, Mackenzie, ahora que podemos? Vale, pues nos guardamos las botellas para después del combate. Para celebrarlo después. Caballero, dígame. ¿Ha pagado la entrada? ¿Ha apostado usted dinero, señor? ¿A quién se lo ha pagado? A William, de parte de Jolly. Vale, a ver. Ese es el famoso John Lee. Dice haberle pagado, ¿lo ha pagado? John Lee. Lo he pensado, pero no me fío. Es que aquí parece el nombre que de John Lee. Que no se puede apostar simplemente a una pelea, se tiene que apostar al ganador del torneo, entonces es bastante arriesgado. Claro, por eso digo, a una pelea y fuera, si fuera metido algo, pero apostar ganador del torneo directamente es muy, muy chungo, porque creo que son cuatro. Disculpe, rondas. ¿Para apostar? Tiene que ganar cuatro peleas. Vale, yo quiero apostar por mí mismo, lo máximo que se pueda. ¿Cuánto puedo apostar máximo? Claro, coño, esto está más bien, ya, cojones. Yo, Frank James. Pues ahora todos van a saber, ya está. ¿Qué tal? ¿Dónde está William? Oye, ¿cómo ha dicho que se llamaba? Ahora se lo confirmo, deme un momento. Perfecto. De todas formas, ¿quiere tomar algo mientras tanto? Sí. Y se tiene la de deme una botella de ron. Sí. Perfecto, pero sería que lo bajen en la primer pelea.
$8, ¿no era? Buenas. El ROM son 9 dólares. 9, perfecto. Buen día. ¿Qué tal, señorita? Pues aquí estamos, esperando a ver cómo se pone la cosa. A ver. Hola, Aira. Yo estoy con el ROM de Orlo el Lobo. Sed. Pues puede ser un... Jajajaja, sí. Mientras Kuno te la de Koumous los caballos. Venimos. Venimos. ¿Qué pasa? Que... Y tenemos 3 voceadores, pero parece que uno yo no lo veo. No sé si es que se ha retrasado, que te la pasa. William. ¿Quién me llama? Viene un ron. ¿Qué arriba? Sí, sí, sí. Hola. Este pa' aquí. De San Denis somos. Trabaja. Espérate. Trabajamos en tirar. Es que y... yo pago. No, y cóbrame. ¿Cómo? Que yo no pago entrada. Que me cobre. Estás moribundo. Si no te voy a cobrar algo, que luego lo vas a hacer. Está claro. No se puede. Vale, muchísimas gracias. Efectivamente. Hay que mover. Hay que mover. Bueno, mucha suerte. Gracias. Caballeros y señoritas, los que no seáis boxeadores, vayan subiendo los palcos. Los boxeadores los quiero enfrente mío, si puede ser. Sí. Vale, me espera aquí. La puta madre. ¿Qué pasa, April? Poniendo voces de Mobile. Dale, hey, mariconear. Y hacer la Wiley, cabrón. Escrita y oral, ahora. Después te pasa el disco de a la mierda. Ven un momento, por favor. No, ya sé de qué se está tratando la cosa. No, sí, también, pero no. Ven un momento. Uy. Orlo el Lobo. Sí. A ver, caballeros, ya lo he escuchado. Los que no boxean, arriba. Faxun. Sí. Pregunta, ¿puedo pagar ya para boxear? Sé que falta un concursante. No. De momento no. Están todos los cupos válidos ya. Orlo el Lobo. Sí. Jajaja, Lobo saca Spote a Agi y la puta firme. La mierda, ¿eh? Hijo de puta. Yo ya me acuerdo antes cuando... La primera vez que jugué el rol en el primer server. ¿Están por aquí todos servidos? Nos cagábamos trompados y por ahí teníamos... El revólver ese y por ahí, sin querer, lo que te estabas peleando y moviendo. ¿Queréis tomar tajo o estáis servidos? Estamos... Yo por lo menos voy bien. Yo estoy bien, muchacho. Muchas gracias. ¿Cómo es? Por ahí sin querer apretaba la tecla y sacaba la pistola, agarraba el revólver y le pegaba un tiro. O un cuchillazo, era un quilombo. Tenías que sacarte ¿qué, todo, sí o sí. ¿Has contratado entre ronda y ronda? ¿Vas a pelear a usted, sí? No, lamentablemente. Vale, pues quiero apuntarlo. La mesa de ahí también participa. Yo velaré por la seguridad de. Los que estáis sentados ahí atrás, ¿vais a participar? Son 250, si dando cuánto ganaría. Si quiere entrar, avisa a William para que pueda entrar. Vale. Disculpe, ¿qué pasa? Uy, perdone. Caballeros, ¿sois los que vais a boxear también? Sí, bien. Vale, si podéis levantaros y poneros aquí en fila, vamos a explicar las normas y. Vale. De acuerdo, hacemos respeto. Oye, Eva, creo que por aquí nos va a saltar hoy un diente a echar a barra. Son brujos o algo así, sospechoso, y te lo fiaré. Si nos saltan, cogemos y los ponemos ahí en un puente y decimos que son caramelos. No sé si sería la adecuada. Bueno, si son de oro, para el bolsillo. ¿Qué te parece? No, más cabrón. Buenas, ¿cómo le va? Sí, lo es. ¿Lo has escuchado? Cántate la vez. Lo he escuchado todo, quedo comisión, no me chivo. Buenas. Uy. Le dejo pasar. Uy. ¿De qué lo quieres? Se pasa. Vale, son $15 y el whisky 7, ¿vale? A ver, repito, si los boxeadores os podéis poner enfrente mío para hacer recuento y ver si... No caigo yo cuál es, yo creo que no lo he escuchado. Es que es lo que pasa. Es que sabes lo que pasa, que soy extranjero. Yo vengo de España, entonces pues ya yo me pierdo por canciones en inglés y todo. ¿Eres boxeador, cierto? Sí, estoy apostando un momento. Cuidado que voy con la botella. Dios. Tome. ¿Cuándo vas a empezar la pelea?
Cuento 7 participantes de los 10 inscritos. Vamos a esperar 2 minutos más y si no llega... ¡Me uno! Sí, sí, no. Pues vete pagándole $60 a la, vale, a April. ¿Puedo hacer lo mismo? ¡April, maja! ¿Cómo estás, chica? Listo, pues $60 a April. ¿Qué? No se puede, faltan... loco. Falta uno más, entonces. Supuestamente esta mañana cuando vine, teóricamente iban a ser 12. Los cupos están completos. No, yo canto, yo no. Serían 30. Tengo que pagarte. Señores, queda una más, queda una inscripción más de última. Mariano. Mariano. El cantante. Vosotros Mariano, de una. Ya viene. Yo me apunto, jefe, yo me apunto. ¿Con William? No. ¿A quién le tengo que pagar a esta muchacha? Señor William, ¿a quién le tengo que pagar? ¿Cuánto dinero? Somos 10 peleadores, vamos. Voy a ver, en pares al final. Bueno, eso habrá solución, no se preocupe. Un tiro en la frente y ya está. Momento, y lo tengo. Oh. Lo que pasa es que estoy buscando. Venga, que Jolly participa. ¿Cómo? April, toma el dinero de la inscripción de ese. Toma. Venga. Que peleo con un dedo menos. Vale, para apostar. Yo. Acá. Que van a partir la madre. $50. Es decir, yo de 150 y si gano 50. April, cuando termines de cobrarlos, avísame. Disculpe, pero no merece la pena. Muchas gracias. Canta en voz baja, maldito loco. Te calles, que no sabes hacer el arte. Es decir, apuesto 150 y si gano me dan 200. Eva, vente preparando el cuerpo. Sí, sí. Señorita, acérquese un momento. A ver si le puedo. Sí, sí, a la pelirroja. ¡Guapa, April! Llegaste tarde. Estoy teniendo un problemilla aquí para poder ingresarle el dinero para buscar. Joder, como un role limpio atrás. Se arranca, che. Un poco de respeto, hombre. Van a pegarse ya. ¿Dónde se hacen las apuestas? Que mal huele el chaval de atrás. Ya van a empezar. Y se van a zurrar antes de empezar. Y va. ¿Puedes venir un poco conmigo por aquí? Seguite, Eva. ¿Dónde están los apuntes? April, una pregunta, ¿los que concursan pueden apostar? ¿Se va a pelear, señor? No, pues vengo a apostar por usted. Dale al sheriff, que se está liando, ¿eh? Cosa, señor. ¿Qué ha pasado? Hay un tío con bandana arriba, que no se la saca. Joder. Perdón, William. Hola. Sí, vale. Venga, ¿estás preparado, señor Dúo? Compañero, ¿ves que el señor de la bandana está cogiendo el culo? Yo no te aseguro que me siento bajo control. Viene con su hijo. ¡Bumba! ¡Ida! ¿Quién llamó de la atención otra vez? Lo ha solucionado William. O tiro por una canción, que ya no veas. No se despiadan con un pobre enfermo. Ya está todo listo, señores. Le deseo a todos una muy buena suerte. Perfecto. Gracias.
Caballeros, con que no me toque con Mariano. Los boxeadores van a acompañarme afuera mientras el cantante Declan Monroe cantará una pequeña canción para la situación. Espero respeto y paciencia. Los boxeadores por aquí. Sí. Muy bien, caballeros, con el poco tiempo. Veimos Rodri. Adiós. Chilla mejor. Sí. Represente. No entendí nada. No empecé a cantar y ya salieron. Los boxeadores están fuera. Bueno, pues nada, gané. Todos, chicos, salieron, quiero juego. Salieron limpio, asustados, he ganado, todos salieron asustados. Baje, baje la voz, hombre. Mi música ganó a sus nudillos. ¡Cállate! Quiero juego limpio, ¿de acuerdo? Ningún agarre, nada de golpeos en las pelotas, ni sacarse los ojos. Pues no sé qué debo hacer. Se fue hasta Will. ¿Viene cantado acá? ¡Samantha! ¡Cante! Hombre, oiga, Samantha. Soy un artista, no me voy a dejar con acercarse a los palos. Que... ¡Artista, cante! ¡Da una vuelta! Bien, bien, bueno, pues nada, pues. Van a tardar mucho. Cantando, pues, no será necesario, prefiero cantar a capes. A ver que no... vengan un poco, pero no. Bien, pues como decía. He podido preparar una canción concreta para esta velada de... ¡Baja la puta voz! Deja de gritar, hombre, tiene que cantar. Dices, cantando, ¿no? De... Vale, las normas son las siguientes, ¿de acuerdo? Juego limpio, sin agarrar ni empujar. Respetad a vuestros rivales, ¿de acuerdo? Ni escupitajos ni insultos. En caso de que cualquiera de vosotros se deje llevar por la emoción y falte cualquiera de estas normas principales e únicas normas, se os cobrará $200, ¿de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Una pregunta. Nos debemos quedar quietos porque si nos movemos mucho ahí, corremos peligro que accidentalmente le demos la cabeza contra algún ahí está. Pilar. Evitad, digamos. ¿De acuerdo? Acercaros a las barandillas. No quiero que machaquéis la cabeza de cualquiera de vuestros rivales contra una de las barandillas. En caso de hacerlo, sus dichos será descalificado, así que tened cuidado y sed conscientes de vuestros pasos. Perfecto. Y nos puede ir diciendo quién vamos a pelear, así ya sí, cuando entremos vamos directamente. Lo que pasa es que tengo nombres nuevos, entonces necesito reorganizar un poco la lista para los ausentes. Perfecto. Así que podemos hacerlo rápido. Cierra la puta boca, yo. Esto no es una pelea de razas. No pasa nada. Me he perdido, que me he quedado ahí cantando. ¿En qué parte te has quedado? Juego limpio, no darse las pelotas y no sacarse los ojos. Ahí me he quedado. Vale, si te faltas las normativas de comportamiento, tendrás que pagar $200. O sea, son un trabajador de aquí. Lo siguiente que hemos hablado también es: si le explotáis la cabeza a alguien contra las barandillas, mismo caso, ¿de acuerdo? Descalificado. Si nos acercamos demasiado, ¿cómo lo hacemos? Porque en mitad de la pelea no creo que vayamos a estar atentos. Os las apañáis. Tened en cuenta que si le reventáis la cabeza contra la barandilla, quedáis descalificados. Tenedlo en cuenta y moveos en consecuencia. Gracias, Amanda. Y el que haya sido reventado contra la barandilla seguirá jugando, ¿no? O doy por hecho. Bueno, se le intentará dar asistencia médica y en caso de que no pueda seguir, no podrá seguir. En caso de poder seguir, que no estamos pronto. No. Bien. ¿Dónde está Mariano? ¡A mí! De acuerdo, voy a pasar lista, ¿de acuerdo? Juan... Vampiro no está, de hecho. Así que uno de los que se ha inscrito, por favor, que se ponga a mi derecha. Recientes... Mariano. De las recientes inscripciones. Esa es. Aquí. ¿Mariano? A su derecha. A su derecha. A la patada. Kalec Wheeler. Uy. ¿No estás? Pues yo iría a mi izquierda. John. Uno nuevo a la izquierda. Dime. John, a mi izquierda. Uf. Izquierda, no derecha. Combate de gladiadores, De acuerdo. Poncho. Listo. Alfred Callaghan. Aquí. Perfecto. Douglas Mackenzie. Aquí. Y señor Jeff. ¿Qué mismo? De acuerdo.
Dalton López. Dalton López. A mí que no ha venido. ¿A qué nombre detiene? De acuerdo. Pues intentaremos esperarles de los últimos combates, así que le daremos un poco de tiempo. No prometo nada. Cierra la puta boca. De acuerdo, Frank James. Aquí. Frank James. Aquí, aquí. De acuerdo. Tu contrincante es Dalton López. Vista su ausencia, ¿alguno de los nuevos inscritos está por aquí? Aparte de los dos que tengo a mi derecha e izquierda. Se inscribieron tres, no solo dos. ¿Verdad? Falta uno. Sí, falta uno. Fran James. Paso a la siguiente ronda, no pasa nada, lo comprendo. Joder, tranquilo. Ahora aseguramos los grupos. Jackson Foreman. Vale, tampoco está. No puede ser. Patrick Adams. Aquí. Viejo. Vale. Ah, de acuerdo. Y parece ser el abejorro. Vale. Venir que vendría un compañero suyo, pero que no sé si ha estado o no está por aquí. Pues David Rockford es el chico que me hablaba el otro, así que seguramente Frank James pelees contra ser David yo. Rockford. Ser yo, de participar por abejorro. Ah, ¿eres tú? De acuerdo. ¿A nombre de quién? Para anunciarte. Benny the Bull. ¿Qué? Ser por abejorro, Benny the Bull. En vez de abejorro, Benny the Bull. Benny the Bull. Fran James pelearás contra David Rockford en cuanto llegue. Perfecto. Carruajes Beckwood se les lleva donde ustedes necesiten. ¿Se siente mejor? De acuerdo, váyanse preparando entonces. ¿Cuál es la primera pelea, William? Pues la vuestra se quedará un poco más atrás, ya que os parecéis dos pesos no mayores. Así que. No, hombre, no, que no, que no, que soy nuevo, soy nuevo. Empezaremos por la pelea de Pocho contra Alfred Callaghan. Pues vamos allá. Vamos, Pocho, vamos, Pocho. Bueno, esto la sigue anunciando. Perfecto. Venga. Pues venga. ¿Podemos entrar a ver o? Buena pelea, gente. Adelante. Sí, sí, podéis entrar a ver. Vamos, Pocho, tu poder, vamos. Poder indio. Robamos en tu pueblo. Que no me hables, ¿vale? Pero le ves. Alfred Callaghan. La poesía de los tortazos va a ser. Dale, entra. Las apuestas aquí serán entre vosotros y apuestas pequeñas. No quiero timos entre vosotros. No hace falta recortar las normas entre todos, pero así tomaremos la molestia. No pueden ni agarrarse ni golpearse las partes. Nada de escupitajos ni faltarse el respeto. Aquel que lleve al otro a reventarle la cabeza contra la barandilla será completamente descalificado y por ende el siguiente, si es capacitado para seguir peleando, pasará a la siguiente ronda. Así que sin más dilación, pónganse, prepárense para el combate. Aposté para que le rompan la madre el John Lee ese. Luchadores, ¿han entendido las normas? Pucho. ¡Pócalo! Castígale. ¡Tira al suelo! ¡Dale contra la barra! Pero listo. No. Poncho, ¿estás listo? ¡Pártele la madre! ¡Enséñale de qué están hechos los indios, carajo! ¿Poncho? De nada. Vale. Pues a la cuenta de tres podéis empezar. Uno. ¡Sácale un cuchillo! Dos, ¡un cuchillo! Tres. ¡Dale! ¡Te quedas ahí, eh! ¡Trampa! ¡Descalificado! ¡Toma! ¡Dale! ¡Pártele la madre! ¡Dale otra! ¡Dale y toma!
¡Partiré la madre! ¡Eso! ¡Venga, indio, tú puedes! ¡Castígale, castígale, castígale! ¡Taskegut! El indio es un inútil. Pruebe con las cabras. Fran Jane, ¿has visto que me falta John Lee en pesos pesados? ¡La última vez! ¡Chico! Sí, sí, sí. ¡A la hoguera! Ahora que va a salir el ruido de botellas en la cabeza, buen terrible. Eso fue. ¡Toma, indio! Se está flanqueando. ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Dale, dale! ¡Queda poco! ¡Va, toma! ¡Toma y cae! ¡Pumba! ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Qué pasa! ¡Taskegut! El ganador de la primera ronda de Pico Nombra. ¡Taskegut! El señor Alfred Callaghan. ¿Qué ha pasado? ¡Taskegut! ¡Taskegut! Deja de palabras, maldito loco. Joder, que inventas palabras, chico. Poncho. Descanse aquí, venga aquí detrás y descanse, hombre. Tongo. Sí, por supuesto. Venga, el siguiente, tío, el siguiente, tío, el siguiente. El indio va para los cerdos. Déjame que te lo mueva un poco, chica. Venga. Venga, William, que quiero pelear, hombre. Oye, niño, sentado en la silla. Si quieres ver bien, ven. Vamos, aquí. John Lee, vamos. Pongo el lobo. Venga, sí. Rodríguez, mierda, carajo. Qué buena. De acuerdo. El segundo combate aumenta el peso. Dos bestias, una un poco más cabrona que la otra. El señor Mariano. ¡Coño! Contra el señor John Lee. Mariano, parte venga. Madre, ese Lee, se merece. ¡Te lo comes, Mariano! ¡Te lo comes! ¡Estáis listos para ver una carnicería! ¡Esa es, Mariano! Recordad, que no juego limpio. Lee, que te den por la hostia, Lee. He apostado en tu contra. ¡Dios! ¡Cómetelo, Mariano! ¡No le dejes ni un diente! Boxeadores, ¿tenéis claras las normas? ¡Sí! Más claro que el agua. ¿Estáis listos? Madera, tiene un poco de hielo. Sí, sí, sí. Repítele, son... Pues al sonido del 3 podéis empezar. 1, 2 y 3. ¡Vamos, Mariano! ¡Eso! ¡Muévete, joder, Mariano! ¡Dale, gordo, dale! ¡Qué buena, Mariano! ¡Síguelo, eso, síguelo! ¡Eso, Mariano! ¡Vamos, vamos Mariano! Vamos, ¡vamos, Mariano! ¡Aposté por ti! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Rómpele la puta voz! ¡April! ¡Te ves, Mariano! ¡Castígale, castígale, castígale! ¡Dale, dale, Mariano! ¡Pártele la madre! ¡Pártele la madre! ¡Separarse, separarse, separarse! Bien, bien, venga, sigan. April. Contra la salamandra. No te canses tanto, Mariano. No, 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 salamandra no. Eso, Mariano. Tema que no hay ningún médico para colmo para. Parte de la hostia. Que los reviva, digamos. Lo tienes acorralado, Mariano, dale, dale. ¡No! ¡Mariano! ¡Mariano! ¡Toma, Mariano! Y a desgracia de muchos, y a desgracia de la mayoría, el ganador de esta ronda es John Lee. Yo no puedo, Emma, ¿quién sí? Cógelo tú. A ver, a ver. Me hiciste perder, John Lee. Te desafiaría un vuelo. ¡April! ¡Que no lo has visto, chica! No, Mariano, no. Que lo he ganado, ¿eh? Sí, ojalá. No os durmáis ya que empieza ya el tercero. El caballero de tez oscura. El señor Jeff. De un paso adelante. Arriba. Peleará contra una cultura completamente opuesta. El alemán, también conocido como Mackenzie. ¡Muéntelo, Mackenzie! ¿Cómo? John, una más y quedas descualificado y además tienes que cobrar el doble. Lo siento, lo siento, lo siento. Parte de la madre al día ese. Usted puede ser Mackenzie. Oh, Mackenzie. Carruaje es mejor, le llevamos ese destino. De acuerdo, ¿se han quedado claras las normas? Ahora no debería, por lo que estoy. Sí, sí. Venga, Douglas. ¿Estáis preparados? Sí. Vamos, carruaje es mejor. Pues al sonido del 3 empezáis. Sí, dejen que vea la pelea, por favor, y uno... Dos y tres.
Bien, Mackenzie. Bien, Mackenzie. Vamos, Jeff. Bueno. Dale, castígalo, Mackenzie, castígalo un poco. Demuestra de qué están hechos los Mackenzie, carajo. Qué bien, Mackenzie, vale, vale, vale. Recupera. Ahí está. Bien. Bien, Mackenzie. Ya, chicos. ¡Vamos arriba! ¡Puños arriba, puños arriba! ¡Dale, Rubí! ¡Pumba! ¡Su puta cara! ¡Qué bien, Mackenzie! ¡Pumba la coda! ¡Muévete, Mackenzie, sal de ahí! ¡Era un animal! ¡Mueves arriba, manos arriba, manos arriba! ¡Que era un animal! ¡Me esperaba menos! ¡Bien, Mackenzie! ¡Bien! El puño alemana de Mackenzie, sabía que podía. De todas maneras, puedes darme un poco de luz. ¿Ataúd? ¿Dónde? Ah, de arriba. No estaba pensando en un motivo de ocasión de hablar con los boxeadores por si podía presentar yo. Venga, Mackenzie. Siempre confío en ti, jefe. Pues ahora, dejadme ojear esto. Ahora el siguiente combate es el siguiente. Cuando te toca. Patrick Adams. Ahí está. Patrick Adams, da un paso al frente. Ahí voy, ahí voy. Espera que me saco la camisa, don. Usted coja este. Dugan, usted coja este paño. Pues Patrick Adams contra Abby the Bull. Benny, caballero. Señorita Samantha. De acuerdo, chicos. ¿Tenéis claras las normas? Sí. Esperad un segundo, De acuerdo. Calculé que me iba a atacar contra Benny. Estar listo. Señor Patrick, ¿está usted listo? Sí, 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 sí. Buena pelea, muchacho. De acuerdo. A la cuenta de tres, empezáis. Una, Freire. Dos y tres. Sed. Suerte, no sabía que peleabas. ¿Cómo está poniendo al indio? Dale, dale. Ya necesito atención médica. Dale, indio. Fuerte. Horno el lobo. Sed. Derecha, sí, izquierda. Que le de... Se muevan. Espero que el plazón. Van a ir a rodes con la pelea. Sí, sí, ya está despertando. Martele la nariz. Hola, buenas. Toma. Y tenemos ganador. Una ronda más, indio. Patrick a dormir. Se lleva la victoria. Vete a dormir, indio. Deja ya de llamar caballo. Me han herido, cúrame. Dejen de silbar, chicos. Buena pelea, muchacho. Ponlo el lobo. Muy duro. Sí. A la mierda. ¿Opa? El señor... Bueno, el próximo que silbe se va aquí fuera. ¡Pero si yo no he silbado! ¡Joder!
¡Pero si no fui yo! ¡Mira, imbécil! ¡Joder! A ver, chicos. ¿El señor Rockford ha llegado a tiempo? ¿Señor Rockford? Pues, afortunadamente para el concursante Frank James... Ahí lo tenías. Pasa la ¿cómo andas? ¡Hey! ¿Todo bien? ¡Vamos! ¡He ganado, chavales! ¡Bien! ¡Está bien hecha! Pelea muy justa. Ahora para la segunda ronda vamos a reorganizar la pool, así que tomen un momento para beber, no salgan del local. Ponme a mí primero, jefe. Las normas con los boxeadores. Tendremos una pausita de como mucho 10 minutos. Hostia. Los boxeadores que hayan vencido, que me acompañen fuera. El resto pueden tomar, descansar y sentirse orgullosos de seguir con vida. Si alguien necesita atención médica, estoy dentro. Escúchame. Bien, bien, peleado, la verdad. No has tenido nada. Yo confiaba en ti, Mariano. Joder, yo el lío uno de los barcos. Es que es una puta bestia, mira, ¿no? Me lo esperaba más fácil. ¡Uy, coño! ¡Ey! ¡Tenga cuidado! Pero cuando caballo, me cago. ¿Qué pasar? Bueno, tiene. ¿Cuánto cuesta? Rasparra, tiene. Bueno, a mí me gustaría que se dijera que soy el campeón del anterior evento. Quiero que me presente. De acuerdo, pues a ver, los que han sido vencedores que se pongan a mi derecha y los que han sido derrotados a mi izquierda. Campeón invicto, de momento. Pues. Y las palabras tienen la capacidad de inspirar y convocar a las personas, pues. Puedo engrandecer. Ah, bueno, vamos sin parar. Full, ¿eh? Campeón, ¿de dónde está yendo, David? De acuerdo, chicos. Como podéis escuchar aquí al caballero, podéis tener la opción de poneros un mote y este chico os anunciará en caso de pasar. Que queréis. Venga, yo. Muy bien, chico, la junto con la voz, John. ¿Cómo te llamas, amigo? John Lee. ¿Qué tal, hermano? John Lee. Coloquemos un mote. John Lee. ¿Algo? ¿Eres americano? Excelente. Irlandés, de acuerdo. Mientras acordáis los botes y la bestia loca. No, colócame. Eres católico, ¿no? No. ¿Eres católico? ¿Eres protestante? ¿Veterano? ¿Qué eres? Como tal, solo creo en mí. Entiendo. Colócame ahí. Muy bien. John Lee, el pagano asesino Mackenzie. John Lee. ¿Cómo? Espere, el voy a... pagano asesino Mackenzie. Comandante, voy a tomar nota de ello. John Lee, pagano asesino Mackenzie. Ahí está. David. Pagano asesino Mackenzie. Ando por Francia de Chambar y a Marsella con la Cessna 172. Ah, bien, lindo viajecito con la Cessna. ¿Cuánto es? Tenía para entretener un ratito. ¿Alguien más? Y ahí vos. ¿Sí? Dígame. El alemán. Muy bien. ¿Eres eres religioso? ¿Quieres que haga alguna cuña religiosa o meta algún detalle? Si quieres que ponga algún detalle. Si quieres algún detalle, por ejemplo, tu religión. ¿Eres católico, protestante, luterano? Sí. Una hora y media. Ah, vete. Bastante. Muy bien. Veterano. Muy bien. ¿De qué guerra? Claro, como que la debo todos los días. En Cucursiana, vale. No, es barre. Muy bien. Quiero decir, Will, si no tienes problemas, los presento yo, ¿eh? Quiero decir, pues, en principio hubiera sido para uno, pero... Will? Pues presenta, bueno, si te apetece. Adelante, sí, adelante. Pero deja claro que tengan claras las normas antes de empezar. Bueno, si tienes las normas, las puedes recordar tú, porque no recuerdo cuáles eran, cuáles son las normas. No escupir, no empujar, no agarrar del cuello... Vale, vale. Lo básico. Vale. Una pelea justa, a puño. ¿Conmigo? ¿Cómo dice?
tu nombre y apodo y datos. Yo soy Frank James, pero me gustaría que me recordaran que soy el campeón de la anterior velada que hubo, vale, en Blackwater. Vale, es campeón de Blackwater. Exacto. Así, narlo a tu rollo, lo que te salga. Sí, pero ¿tu nombre has dicho qué es? Frank. Frank James. Frank James. Nacionalidad, religión, algún otro detalle. Nada. Muy bien. Siguiente, tu amigo. Alfred Callaghan, del norte de Irlanda. Está muy rico. Alfred. Todas las apuestas. Pero me pueden decir Alfie. Alfie. Véanse preparando que empezamos en breves. Perfecto. Muy bien. ¿Y usted, amigo? Patrick Adams. Patrick Adams. ¿Vale? ¿Algún detalle que quieras compartir? Nah. Ya demasiado. En dos minutos va a empezar la siguiente ronda, señores. Venga, Jolie, va a empezar la siguiente ronda, señores. Muy bien, pues sería todo. Vamos para acá. Vale, muchacho. Un poco de agua. ¿A quién pelea yo? Buena pelea, muchacho. Gracias. En dos minutos dará comienzo la segunda ronda, muchachos. Una persona muy dura, honestamente. Empiece ya. Sí, tener que practicar más. Yo ser pugil novato. No te preocupes, muchacho. Tiempo a tiempo. Ya podrás. Bien peleado. A mí haberme gustado el boxeo. Tener que practicar más y poder ser más fuerte la próxima vez. Ah, sin duda, muchacho. Quédate tranquilo, igual peleate muy bien. Te felicito. Bueno, voy para adentro. Y a usted, espero que tenga suerte y gane. Muchas gracias, muchacho. Que gane, que me haya ganado el campeón. Tampoco. Falta mucho. Que empecemos ya. Era que entra, canchito, hermano. Un poco, por favor. Y ahora calculo que me harán pelear con aquel o con bien, este. A ver, calculo que contra este. ¿Qué tal, señor Arthur? Pero bueno, ya veré. Canción apropiada. Mi hermano, creo que está dentro. Sí. Lo estuve esperando, pero bueno, no apareció. La ronda va a empezar en breves. Los que estéis fuera y quieran participar, que vayan entrando. Creo que está despertando. En cuanto empiece, nos aceptarán entradas. Venga, luchadores. Están trabajando. Really, my old parents, my house and my home. Oye, pues, my love for you. ¿Usted es luchador? Me to roam. It's a rival house. This is my home. Jack o' Diamond. I know if you were home. Señor, te va a estar cantando todo el día. Buenos días, pastor. Es el hermano del doctor de Blackwater. Venga, que empiece ya, jefe. ¿Quién me llama? Queremos ver sangre. Samantha, ¿me puede curar un poco? Por supuesto. Always be your villain, you've been made on fall. You kick me, you call me, you cause me to run. Vale, William, que empiecen ya. ¿Quién me llama? Tengo que comentar una cosa. Bailas como mujer, John Lee. Sí. Patrick contra... William. Patrick contra Alfred. Muy bien. Muy bien, caballeros, damas y caballeros, va a empezar el siguiente combate de la velada. Tengo... ¿Me oyen todos? Por favor, un poco de atención. Va a continuar la velada de boxeo. Y por un lado tenemos a Patrick Adams, que pese a ser un hombre entrado en edad, sus huesos no andan cansados, todo lo contrario, posee una gran fisonomía, unos músculos de hierro con el que forjan los barcos de San Denis. Un gran aplauso para Patrick Adams. Por el otro lado contamos con Alfred Callaghan, un irlandés que tiene tan buenos nudillos como hígado a la hora de beber en la taberna. Un fuerte aplauso para el irlandés. Bravo. ¡Irlandés del norte o del sur! ¡Del norte! ¡Bravo, irlandés! ¡Pues voy a por ti, hijo de puta! ¡Donde se apunten los mejores! Apunta 200 en tu cuenta. ¡Pero!
Muy bien, caballeros, nada de escupitajos, ni de tirones, ni de golpes en las partes nobles. Sean todos los caballeros los que la situación lo permita. Y dejo a nuestro anfitrión William que dé el campanazo. ¿Estáis listos, chicos? Listo. Sí. Pues a la cuenta de tres. Buena suerte. Una, suerte. Dos y tres. Me ha asustado. ¡Castígale, castígale! ¡Castígale! ¡Puños arriba! ¡Puños arriba! ¡Pum! ¿Qué pasa, irlandés? Hostia, eh. ¡Recupérate! ¡Datos hostia, arriba! Sí que veo la pelea. ¡Mátalo, mátalo! ¡Hostia, dale, dale! ¡Resisten, resisten! ¡Dale, dos golpes más y cae! Sí que uno así esto. ¿Cómo lo siento? ¡Otro! De gritar, John Lee. No. ¡Castígale, castígale! ¡Mátalo, mátalo! ¡Buh! Toma, ¡qué dos bestias! ¡Qué tal duro! ¡Me estás grabando la mano! ¿Eh? ¡Descalificado! ¡Descalificado! Me temo que has quedado descalificado. Sí, que así son los irlandeses del norte, chico. Cuidado con las esquinas. Creo que te ves como acabas. La sangre caliente le ha traicionado. Siguiente pelea. Dejen un momento que recuperen al hombre. Tiene sangre. Tengo ganas de pelear. ¿Me siguen? No estaría mal, la verdad. Quiero ponerme límites. El señor Macri es el señor Macri, puede ser. ¿Epi? ¡Bomba! Coño, no he escuchado con todas las cosas que cojadas. ¿Me escucháis? ¡Sí! ¡Uf! Contra Mackenzie. Es el alemán, ostras, diablos. Todo mal. Sí, por eso ha dicho que se llame el asesino de Mackenzie. Tienes que pelearme así. Claro, asesino de Mackenzie. Que va a asesinar a Mackenzie, no que es un asesino Mackenzie. ¿Qué están diciendo? Que van a asesinar a Mackenzie. Este, el John Lee. De paso, pues. ¡Que no sirve, no sirve, coño! Bueno, doy paso entonces. ¿Pero qué hace? Por favor, bajen la voz, por favor. Dele, que es el que lleva silbando todo el día. Bueno, iba a haber un combate entre el señor Mackenzie y el señor John Lee, pero me temo que John Lee queda descalificado. ¿Cómo? ¡No! ¡Toma! ¡Qué pena! Por ser del sur. Fuera del bar, fuera del salón. ¡Griten mi nombre a ver si así me meten igual! No, que no, no. ¡John Lee, pídese! Eso es que tu nombre, ¿no? ¿Qué he dicho? Sí. ¿Me ves ahora? Ya está, ya has pasado. ¿Qué tal, liberado ahí? Joder, madre mía. Chicos, ¿vosotros qué escucháis? Decidle a Epil que sí me escucha. Chávez, muchísimas gracias, señorita. Así que te pelea. Es mi trabajo. Jack. Yo lo veo de aquí, que se ve mejor. Gracias, Mackenzie, que le toca. Ugal. Mackenzie, lo que queda en el ring. Le tengo que comer porque. Le toca. No, para mí, para bien. Mí. Por un lado tengo el orgullo. ¿Qué digo el orgullo? El privilegio de presentar a un campeón forjado entre campeones. Con una averango, con una hemeroteca que se remonta hasta la última hablada de Black Waters. Un hombre que pasó tiempo en silencio para escuchar el susurro del viento. Un hombre que curtió sus nudillos en las lonas más importantes de los tres estados. El señor Alfred Callaghan. Digo, el señor... Me he equivocado, diablos. El señor Frank James. Ánimo, señor Frank. Frank, tú puedes. No, problemas del directo. Nada. ¿Del qué? Y... ¿Cómo?
¿Qué directo es eso? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Cuando no se actúa en ensayos, vaya, cuando no se actúa entre bambalinas. Al menos eso está formado. Y el... Qué poca cultura del teatro. Anda, que... El teatro falta en este pueblo. Bueno, y por el otro lado, contamos con un héroe de guerra. Alguien que se abrió camino entre los cadáveres. Alguien que no teme a la muerte, que mira a los ojos y le sonríe. El alemán protestante que alza su puño contra el mismísimo Dios. El veterano, el alemán. ¡Vamos! ¡Ánimo, señor Mackenzie! Dos cosas que aclarar. Debido a la descalificación del señor John Lee, esta llega a ser la final. ¿Cómo? ¡No, hombre, no! Hombre, ¡devuelvan a John Lee! La final, Mackenzie. Buena pelea, Mackenzie. Por ende, esperamos un muy buen espectáculo. Hay que hacer nuevas apuestas. Lo van a tener. Que no tiene que ser. Tenemos que volver a hacer las apuestas. Señor William, mátalo, Frank. Ese luchador no luchó con nadie. Si es la final, tenemos que apostar. No ser justo, que pelee con Poncho. Si él gana, que llegue a la final. Yo no me he negado en ningún momento a pelear con nadie, Déjenlo pelear a John Lee, por favor. ¡Déjenme pelear! Esto lo ganan los Mackenzie. ¡Déjame pelear, hombre! Peleará, pero sin querer postular al premio. Solo para cansar al... ¡Venga, perfecto! Ahí está. Disculpame, ¿vale? Señor Mackenzie. No, contra Mackenzie. ¡Vamos, no me jodas! No, contra el otro, no, que no ha peleado. Vale. Perfecto. Igualmente está descalificado. Descalificado es descalificado. No, vale, el premio. Vale, para cansarme. Perfecto. Quería pelear contra usted. Bien, sale ante buena pelea, caballero. Todo el mundo. El perro loco, el sarnoso, el asilvestrado. Baila como mujer. El pagano asesino John Lee. El Queen. Vamos, John. Mariano, va por ti. Venga, chaval, tú puedes. Las normas. Sí. John, aunque no te estés jugando el premio, te aseguro que la multa te puede caer calabozo. Vale. Ya está. A la si le gano, voy contra quien, si no. A la cuenta de tres, empecéis el combate. Una, dos y tres. Juego limpio. Dejen de abanicarse, señoras. Madre mía, qué agresividad. Pero, qué locura. Cuidado de la brandilla. Mátalo. Hostia puta. Dale, dale. Vamos, madre, vamos, señor Frank. ¡No! ¡Hablantes de la carne, güey! ¡Apártense de las barandillas! Cuidado la pared. Cuidado. ¡Buah, chaval! ¡Fua! ¡Qué puñetazo! ¡Pártele a la madre, salí! ¡Vamos, John! ¡Mátalo! ¡Cuidado con la barandilla! ¡No! ¡Descalificado! ¡Descalificado! Es el peligro, no, lo que te esperaba, Mackenzie. ¡Hijo de puta! No, ¿entonces ha ganado, bueno, Mackenzie o qué? Si tu rival públicamente ha ganado y lo han descalificado. ¡Tramposo! Los $200 de multa por no saber comportarse y se le suman los 200 por la descalificación al cual. Así que John Lee debe 400 al local. ¡Cóbrele 1000! ¡Cóbrele 1000! Le llevamos a sus destinos. Como 300 y 200 son 400. Pero para que todos estéis claros, que eso es lo que le hubiese pasado a Mackenzie. ¡Joder, puta! Deje de insultar, señor. $200 más por insultar. ¡Nadie te insultó! ¡Vergüenza! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Angurriano! No puede ser. ¡Angurrián! ¡Vergüenza! ¡Maldito sinvergüenza! ¡Maldito yo a ti! No hay mal que por bien no venga. Mira, William, súbale un caballo y falta el caballo, ¿sabes? Que lejos. ¿Qué mierda? A ver si sirva de... ¿Usted peleó ahora, Mackenzie? Si es que su rival ha sido descalificado y el otro oponente que hay está con la cabeza reventada. ¿Cómo se siente para pelear?
¿Me escucha? Dígame. No, venga, quiero apostar por usted. Estoy tumbado. Sí. Sí, no voy a ensuciar mis manos. Claro. ¿Está el armero por aquí? Pues me gustaría apostar más, si es posible. Arroba jefe, pues le acercamos a su destino. Sí, pero bueno. A ver, arroba jefe, pues le acercamos a su destino. ¿Qué? Dale abajo. Uff. Dice protegiendo la agresión. ¿A usted le parece? Me duele mucho la nuca, Uff. Es que. Normal, ¿no? ¿Sabes cómo te llamas y todo eso? Sí, sí, hombre. He tenido bastantes peleas. De acuerdo, señores, para darle un poco de tiempo al muchacho que se recupere y para no agraviar sus heridas. Escucha, no hace falta tiempo. ¿Tiene una botella de ron? ¿Quieres el mejor artista del mundo? Le acercamos a su destino. Yo no sé qué le veis a esto. Date un momento, chico. No hay vergüenza en recuperarse. Díganle a John Lee que cuando quiera una pelea justa, que me avise. ¿Quiere algo de arco, Frank Jay? Dame un ron. Voy a ver qué tengo por aquí. John Lee. Voy a hacer la puerta otra vez. Madre de Dios. Está fuera. A ver, señores, en lo que le se recupera. La siguiente pelea. Lo que se recupera el boxeador y recupera la cordura. Va a haber una pequeña pelea de consolación con los primeros perdedores. El señor Mariano contra el señor Poncho. Uf, yo, que me toca. Venga, Mariano, cómetelo. Venga, Poncho, mátalo. Amigo. Eres bienvenido aquí. ¿Qué te ahora? Que no eres bienvenido aquí. Combate, ¿qué es? Vete de aquí. Mientras yo descanso. Que Mackenzie me... Uf, tengo la nuca. ¡Ay, hostia! ¡Perdona! Mackenzie me lo tumbaba, Jurado Mackenzie. Estaba muy bien. Tranquilo. Se estaba dando que... Se estaba preguntando. Vamos. Mackenzie. Estaba muy, muy bien. ¿Quién da cuenta? Listo, listo. Ya o no. Tener claras las normas y a la de tres empezáis, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Me voy a sentar un rato. Uno. Sí, sí, sí. Dos. Tiene la misma camisa que viejo. ¡Hostia! Eso. ¡Pártelo en la jeta! Dale. Mata al gordo. Mátale al indio, mata al indio, dale. Chaobonem. Sed. Hola, Rodri, pasando a saludar. Tranquilo, Mariano. Hola, chavos. ¿Cómo andas, querido Lean? ¿Todo bien? El mío. Frank James. Creo que la barandira. Uf. Contra Mackenzie. No sé, ese flaco está aguantando demasiado. Espero seguir invicto. ¡Mátalo ya! ¡Acábalo, gordo! ¡Erúntale la cartera! ¡Mierda! ¡No! ¡Para que te diga ahora, no sé! Pobre Mariano. ¡Pelea fuera del bar! Pues ahora en breves va a dar comienzo la final, chicos.
Venga. Bien, damas y caballeros, esto se acerca a su inevitable fin. Tenemos un campeón invicto. Un campeón invicto siempre que no se hagan trampas, claro. Por un lado tenemos... Y a mí un whisky. Un whisky por aquí. Bueno, espérese un minuto y ya nada. Tomen sus bebidas. Por de Dios. No querrán pestañear ni echar la mirada a su trago cuando asesten el golpe final. ¿El whisky cuánto valía? Son $7, caballero. Vale, gracias. Lo va a levantar con dolor de cuello, Saubonev. Mira, sí. Se va a bajar la sangre a la cabeza, ¿eh? ¿Ya peleaste o qué, Pex? Ya tuve dos peleas. La primera la gané. La segunda venía peleando y me acerqué mucho ahí a la barandilla del COSI y me estamparon contra la barandilla, igual que el que está acá al frente de mí. Mucho mejor, ¿dónde vamos a parar? Pero bueno, ahora sí. No sé, porque supuestamente... Ahí sí. Parece que no me dejan pelear, no sé. ¿Qué silencio, no? Ah, si no puedo pelear y este pelea... Me parece medio... Lleno el silencio con una canción, nos esperamos. Sí, claro. When a humble bard raises a right along with girl to Rivia. No, que ha habido un accidente. ¿Algún médico? Médico de la enfermería. La muchacha, ¿dónde está la muchacha? ¿Samantha? El barra. Bueno, no sé. There's a coin to your return, O Valley of Plenty, O Valley of Plenty, oh, oh, oh. There's a coin to your return, O Valley of Plenty. ¿Cuánto más se puede detestar a los minions? Muchísimo. ¿Esa tuya también? Sí. ¡Olé! Claro. Un mes y pico lleva lucrando esa mierda. Fight the mighty hope, rushes and braces, mid and the more. Vale. Encima de la barra. No. Ok, entonces empiezo a desnudarme y la cosa se pone. Siga cantando. Otra. Pues. Cántate una que sepamos todos. ¿La conozco? No sé, es una de unos enanos buscando un tesoro. Pero es que. Sí, te acompaño con una trompeta. No lo veo, sería complicado acompasarme con eso. Venga, empezamos. Preséntales, hombre, luego ya, mientras bebemos y celebramos, puedes volver a cantar, hombre. Vale, de acuerdo, pues el caso es que aquí en la final nos encontramos por un lado a Patrick Adams, un hombre... ¿Cómo? Ah, no, diablos, no paro de meter la pata. Vean a la banana, vean a la banana. Lo tenemos al imbatido... Sí. Frank James. Encima les pregunto, un campeón entre campeones. A ver, los minions. Y por el otro lado tenemos al alemán, al protestante. Sí. Al veterano de guerra. Perdone, caballero, por haberme. Buena suerte, Mariano. No hay problema. Ganará la experiencia en un campo de guerra o la experiencia en la lona. Bueno, la lona, el parquet, de este encerimado con esta alfombra teñida de sangre. Sí. Bueno, ¿cómo estás, pronto Truso? Lo descubriremos. El puro minion. ¿Tenéis claras las normas? Venga, hombre, quiero sangre. No hace falta. Sí, las normas tienen las claras, hombre. Truso. Pues a la cuenta de tres empezaréis.
Chao, una, 35, dos, tranqui laburando y para tres. Seguir siendo pobre y no llegar a indigente usted XD. ¡Espíritus, espíritus! ¡Hay espíritus! ¡Qué orte barrara! Dominan la técnica de la transportación. Toma. Mátalo, mátalo. ¡Reviéntalo! Truso. Sed. Use repico esto, jajajaja. Truso. Sed. Sí. ¡Hostia, vaya hostia! Chao, Bonem. Sed. Yo en cama, jajaja, enfermo. No te lo puedo creer, boludo. Qué horror. ¿Qué tenés? ¿Estás engripado? ¿Con fiebre? ¿Estás coviteado? ¿Qué onda? Vamos, jefe, dale. ¡No! 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 ¡Bien! No. ¡Descalificado! Va a ser Mackenzie, si no saben pelear sin tirar a la gente al pote. ¡Andro! Sí. Están todos en cama, que onda, jajaja. Se le fue la mano. ¡Descalificado! Nadie vio nada. Cállate, indio. A ver, vamos a dejarlo un poco al jurado porque el pobre muchacho al final ha recibido dos golpes. ¿Queréis repetir la pelea o queréis dejar descalificado al señor Mackenzie? Otra. ¡Que se repita! A ver, le han pegado dos cabezazos contra el bordillo. Yo creo que el muchacho lo mismo con suerte no se levanta, ¿eh? Puede ser, puede ser. Revívelo. ¡Qué pena! Los médicos están diciendo que Dios sí. Siquiera lo puedo reemplazar, muchacho. ¿Qué pasa, niño? ¡Coño! Te he tenido que sustituir, que al final te estás presente y mandala de la luz, coño. Vaya, yo la verdad que... Me ha tocado en primera contra Jordi, también te digo. Te llega a pillar día, a lo mejor que te mato directamente. Es muy bueno. Joder, es una bestia. Cacho, lo que da por ti, ¿has disfrutado de la velada? El otro era, yo qué sé, un demonio. Chao, Bonem. Y es sí. Que la, ya para la segunda pelea. Y ando medio engripado, dolor de cabeza, claro, todo un poquito. De la primera porque... Me debe un gusto haberle partido la cara al gigante. No, venga, va. Lo pago yo de mi cuenta. Ay. Es que sabe lo que pasa, chaval. Que yo no estoy acostumbrado a tantos trotes, no me ves que estoy llamado. Muy grande y muy fuerte, pero muy lento. Y en forma ni nada. Estoy en la brasa del suelo, ¿no? Yo te puedo ayudar en entrenamiento. No me creo que ahora le pone chupitos en el ombligo, en las camareras. Pero ya verás qué divertido. Pone chupitos en el ombligo y en la boca. Bueno, si hay que bebérselo, le hicieron la bendición al compa, salud. A ver, el loco le golpearon la cabeza contra el coso igual que a mí y lo dejaron pelear. Y a mí no me dejaban pelear. O sea, a ver, medio cualquiera. Mira, esta señorita la que quiere. Por lógica, si revive, tenía que pelear él y yo. Digamos, por lógica. Chao, Bonem. También. Descalificado el pana ese, jaja. En mi tierra a mí me gusta flamenco. Que es un tipo de música así. Cuando se recupere, tengo que pelear contra él. Me van a poner chupitos en el ombligo. Podría ser. Acompáñame. Que yo conozco muchos cantantes. Camarón. Hostia, qué niebla. Truso. Sed. Ha habido un problema de cuentas y descalificaciones. Qué bronca. Así que me temo que igual. Como dijo, esta era la final. Tengo claro. Un pequeño error. Ahora, entre tú y yo, para que no haya desconcertos. Eso sí, tiene que quedar entre tú y yo porque al final. Bueno, ha sido un pequeño error de nuestra parte. ¿Te parece si te ofrezco 250, que es la mitad del premio? Me sirve. Yo sí. Tenía pensado también. Además, que si peleamos contra ese hombre, repartir también el premio. Así que... Bueno... Como para que la gente se quede conforme, ¿vio?
Aún así, debido al error, en el próximo torneo usted no le hará falta pagar entrada si quiere participar. Quiero ver lo mínimo. Ah, vale. Sería buena. Seguramente participaré. Estuvo bastante entretenido, honestamente. ¿Qué tienes, chico? Chao, Bonem. Sed. Me sirve, jajaja. Bueno, 250 son 250. Ahí está. Perfecto. Hacemos así. Ahí. Por cierto, las canciones no pudiste escucharlas. Estaba cantando mientras tenía esa escucha del juego. 137. Una lástima, pero bueno, ya canté un par de canciones. Llamar el caballo. Repasando un poco la de. Una canción. No hay problema. De la de boxeo. ¿Dónde viene el caballo? Vale, concha tu madre. Si tiene un minuto para mí. Una lejita. Sí. Pues nada, disfrute de lo que queda y si necesita cualquier cosa, estamos aquí en la barra. Streamlabs. Sed. Muchas gracias por seguirme, Kickmark Zero. Kickmark Zero, muchísimas gracias por ese follow, bienvenido, ¿cómo estás? A ver, que me quiero sacar el 2 fijo este. Fijo y luego escape. Ahí está. Perfecto, dirigís. Ya se fueron todos, ¿eh? Hay tanta gente acá. Está cargando con la mierda este.
Mierda.